Hay un culto frente a casa. Eso significa una cosa. Mi tío tiene que estar bien en... Coño, después de 10 meses, por fin empezaron a bregar ahí. ¿Cómo quedó el acicalamiento? Vaya cómo quedó borra zapatilla, ¿eh? Chamaquito otra vez. 19 años. Vine a casa de abuela a hacer un trabajo técnico. ¿Sabes que yo siempre vengo aquí a estar? ¿Sabes? Un tipo bien dinámico. Este, ya por fin Liberty hizo la conexión aquí en Corozal. Y ya abuela tiene cable, tiene tío, tiene internet. Y lo que falta es comprar un teléfono, que el teléfono que hay parece que la batería murió. Tengo que comprar un telefonito para abuela y ya está. Eso es lo que falta hace tiempo. Entonces, me van a pagar con guineo. ¿Verdad, tío? ¿La pagas con guineo? Sí, pero yo tenía internet. Sí, pero no tenías... O sea, tú tenés internet ya de aquí. De teléfono. Ah, pero de tu teléfono, exacto, no del router. Solo pido el wifi que lo tengo. Pues entonces, tío, me va a pagar con guineo. Vamos para allá, tío. Guineo flaco. Cuando yo pasé por aquí, no sé si vieron que estaba el culto y tenían la bocina blastía, estaba clipping. ¿Qué tal la mañana de hoy? Iba a ser una mañana perfecta. Y yo dijeron, aquí en esta mañana tan tranquila. Y yo, está tranquila hasta que ustedes llegaron. Pero yo tengo un sexto sentido. Sí, ya tú lo sientes en las vibras. ¿Sabes? Esto es como la literatura, no era black esa, un black novel. Sí. Ya uno se levanta, se toma un jugo de china o bebe café y tú dices, estoy demasiado feliz. Está tranquilo el día, el Tekken cogió un break. El Tekken no ha pasado. No puede ser que yo sea tan feliz. Tiene que... el culto le toca hoy. Y entonces ahí hoy él... Me asomo a mí. Del feedback. Automáticamente me asomo y están sacando la bocinita negra, 3 pies por 4, la mesita y... Yo no tengo derecho a ser feliz, total. Y queremos hacer una aclaración, no es que tenemos nada en contra de Dios, por favor. Pero tener el culto al frente de tu casa, la bocina piqueando, no son los mejores cantantes. No. Pues, honestamente, sábado, 10 de la mañana, ¿qué hora era? Cierta hora entre Star Trek y... Era antes de las 10 de la mañana, yo pasé a las 11 y pico y ya estaban full. Sí, hora galáctica. Mano, un sábado de verdad que es difícil. De igual manera, sábado por la noche es igual de difícil porque también le meten heavy. Sí, pero ya los sábados por la noche las trompetas Jericho no están tumbando mulo. Y es aquí frente. La bocina la sientes en el cuarto con aire prendido y, ¿sabes? No hay forma. Tengo un amigo mío que vive en el pueblo, una milla de distancia, y los oye. Los oye. Cuando lo ponían duro antes, que las trompetas de Jericho y todo le estaban tumbando mulo. ¡Tata! ¡Tata! No es fácil, pero... ¿Qué hiciste? ¿Abandonaste el lugar? No fui buen soldado. Confieso que me fui a dar vueltas por amigos. Esto la góndola, esto las etiquetas ahí, ¿verdad? Si necesitan información de un producto de amigos, el peso, versus, vamos a ir. Tabla nutricional. Yo se los puedo explicar. Y hablé con Pérez, el gerente, le di un poquito de conversación. El guardia. Pero es que en Puerto Rico, ¿sabes? Tranquilo todo el mundo. Pero no, eso no existe. Dramática. Ok, la mata, lamentablemente, no pudo con el parto y sucumbió ante la ley de gravedad. Así que vamos a tratar de salvarle la vida. A ver si los guineos pueden engordar un poquito más, tan bonitos. Pero pueden engordar un poquito más. Ya tío tiene las herramientas, las varas que no vendió, las vamos a estar utilizando ahora. El mocho está afilado y lo tiene en la mano. Así que vamos a proceder a levantar eso. Vamos a un device. Anda pa'l carajo. Ya lo tío, eso está molado. Me falta un poco de filo, pero... Tú lo paras. Pero ¿por dónde la voy a agarrar? Yo no sé, porque está allá adentro. Déjala por aquí. Esa. Va a haber que pararlo los dos. Esa. Dame acá la vara, por la que cuesta la de ahí. La vara ponla a la mano. Yo me meto por aquí. Me cago en la hoja. Me cago en un cojón. Quédate ahí. Dale. Yo meto otra por allá. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que picar el jacimo.
aquí yo. Ah, un soldado desorganizado. ¿Tú tienes el cuchillo encima? Yo voy a tener el cuchillo encima. Yo iba a un buen nuevo ya. Si te encuentras con alguien de habla. No le apunto. Bueno, vamos a usar este, lo que aparece. Estoy llegando a casa y yo llevo buscando un recibo de unas gafas que se me partieron. Llevo como 2 semanas más o menos. O sea, no es que llevo 2 semanas buscando todo el tiempo, pero como que me acordaba de algún sitio y buscaba. De hecho, cuando fui hoy a Corozal, viré el cuarto mío al revés, o el que era mi cuarto, que quizás sigue siendo mi cuarto, no sé, y no estaba. Entonces se me prendió el bombillo y empecé a buscar fotos de Instagram en donde aparezco con y sin las gafas, y me di cuenta que yo compré las gafas ya cuando vivía aquí. Ese recibo tiene que estar aquí en el apartamento y creo que tengo una idea de dónde es que debe estar. A ver si tengo suerte. Creo que está aquí. Creo que está aquí. Aquí están las gafas partidas. Mano, y se partieron limpiándolas. No estaba ni sacando el lente ni nada. Les pasé un paño y se partieron. Y eso no tiene ni 2 años. Supone que está aquí. No las veo ya. Está aquí. ¿Dónde estará? Hello. ¿Cómo va? ¿Habrá algún app de... yo no puedo hacer? Pues dale, güey. iMovie se llama. ¿Ah? iMovie. iMovie, sí. Dale, güey. Dale. Claro. ¿A dónde carajo estará eso? Cari, tiene que haber botado esa caja. La botadera siempre. Tiene que ser. Mira aquí, me cago en... supone que el recibo está aquí, pero yo siempre guardo el recibo aquí. Míralo aquí. Abril 5. Esto tiene garantía todavía. Vamos para plaza. Están las gafas partidas. Ya estamos en plaza. Vamos a ver si tenemos suerte. No tienen el lente en la tienda Oakley de aquí a plaza. Para reclamar ahora es un proceso. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que yo tuve un día como el de hoy, en el que tuve relax, no tuve, o sea, de los planes, así planificado, fue ir a Corozal a recortarme, bregar con el televisor de la abuela, y el resto del día era hacer lo que me diera la gana. Aprovecho el momento, la estoy editando aquí, aprovecho el momento para darles una información. Digo, un parte de una información, porque han habido unos cambios en mi vida esta semana. Fueron unos cambios de imprevisto. Pasó de un día para otro. Todavía no creo que sea el momento para decirlo, pero se van a estar enterando esta semana. Y es una información importante, de verdad. Es algo serio. Y pues, así que pendientes al blog esta semana, que en cualquiera de estos días, desde hoy hasta el jueves, pues puede que les esté diciendo qué fue lo que pasó y qué va a estar pasando próximamente. Tiene que ver también con el blog. Mientras tanto, yo voy a seguir aquí editando. Y recuerda suscribirte. Y nos vemos mañana. Quién sabe si lo puedo decir mañana. No sé.